Largaron el premio Máscara Urbana 1997. Sale rápidamente hacia la vanguardia en los tramos iniciales por el centro de la pista, el número 5, con ventaja sobre el número 7, por el oriente de la pista que del 1. Más adentro hacia el número 2, más abierta el 10, más hacia el 6, el 8, el 3, cierra la marcha el 9. Han descontado ya los primeros metros ahora con el número 5 que escapa en la vanguardia. Puso varios cuerpos de ventaja sobre el número 1 que queda en el segundo lugar. Tercera lo hace el número 7, cuarta el 2. Por el oriente de la pista lo hace el número 3, más abierta lo hace el número 6, más abierta el 10, el 8, cierra la marcha el 9. Están en los 800 metros, siempre con el 5 que corre firme. La vanguardia enseña el camino, mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercera queda muy cerca de las punteras el número 7, varios cuerpos lo hace el número 3 a 4 largos de esta que del 2, abierto lo hace el número 10, más atrás el 6, el 8, cierra la marcha el 9, va a pasar por los 500 metros ahora, se van acortando las distancias, siempre la puntera el número 5 mantiene ventaja sobre el número 7 y el 1, y las competidoras de la sexta del día se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. La puntera, el número 5, pequeña ventaja sobre el número 7, que lo hace abierta, se filtra por el lado de la vista el número 1. Del fondo en la área atropellada lo hace el 3. Último 300 metros, Valdico, siempre el 5, pequeña ventaja sobre el número 7. El 3 por el lado de la vista que es el número 1, abierto lo hace el número 8, más abierto el 6. Último 200 metros, Valdico, siempre el 5, mantiene pequeña ventaja sobre el número 3 y el 7, que van resueltamente, busca la puntera. Último 120 metros, Valdico, va a haber lucha por la vanguardia. El 3 va estirando pequeña ventaja sobre el número 7, que insiste por dentro del 5. Pocos metros para el disco, lo van a cruzar en parecida línea por dentro del 3, abierto el 7 y cruzaron el disco.